Gracias. Señor candidato, a propósito de las investigaciones, yo creo que a nadie se ha investigado tanto en España como a nosotros. El problema no es ese. El problema es que quizá a los de usted se les ha investigado poco. Ojalá se les investigara un poco más. Le reconozco una cosa. Me encanta debatir con usted, aunque a veces me responda con refranes. Y es básicamente porque usted no es ambiguo y porque nosotros representamos dos proyectos antagónicos. Hay otros que dudan, que se mueven, digamos, en el terreno de estoy más cerca del PP o más lejos del PP. Y, sin embargo, cuando discuto con usted, se ven de manera cristalina, de manera clara, dos maneras de entender España, dos maneras de entender la política, dos maneras de entender muchas cosas. Me ha sorprendido lo que decía usted sobre la Unión Europea, diciendo que el artículo 135 está muy bien, que la renuncia a la soberanía de los Estados de la Unión, que no ha sido sustituida por espacios de representación democrática en Europa, donde el único espacio de representación democrática es el Parlamento Europeo, que es en el mayor de los casos una Cámara colegislativa, que usted diga eso cuando cada vez que han tenido que votar los ciudadanos europeos sobre Europa el resultado es contra la Unión Europea, cuando el Reino Unido se acaba de ir, pues revela que efectivamente no tenemos la misma noción de Europa. Leía el otro día a Jorge Semprún, que reivindicaba los valores de la 9, antifascistas españoles que participaron en la liberación de París, como el origen democrático de la Unión Europea, como ese proyecto antifascista que reivindicaba los derechos sociales. Esta Europa ordoliberal, esta Europa contra los derechos, es una Europa distinta a la que nosotros queremos construir, a una Europa democrática, con derechos sociales y con soberanía. Por eso vemos las cosas de manera tan distinta. Usted decía que le parece muy bien que algunos españoles se vayan fuera. Yo no quiero ser una periferia de Europa. La mayor parte de la gente que viene a trabajar a España viene a trabajar en actividades de bajo valor añadido, mientras nuestros mejores investigadores se van a Alemania, al Reino Unido o a Estados Unidos. Yo no quiero ser una periferia de Europa, señor Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ha dicho usted algo que me parece preocupante. Ha dicho usted, claro, es que algunos convocan un referéndum, lo ganan, pero luego no pueden hacer lo que han dicho los ciudadanos porque Alemania les dice otra cosa. Hombre, que lo piense usted está bien, pero que diga abiertamente en un Parlamento que le parece bien que un gobierno no pueda aplicar lo que han dicho sus ciudadanos votando, me parece grave. Por eso le digo que no tenemos la misma concepción de la democracia. Terminaré con algo. Ha dicho usted que no todos en España piensan igual. Tiene usted razón, pero todos en España necesitan una educación pública, una sanidad pública y una vivienda digna, señor Rajoy.